Bueno, mi nombre es Erwin Delgado. Estamos comprometidos con nuestro proceso. Tenemos muchos problemas. Sabemos que tenemos muchas dificultades, pero tenemos claro que el camino es largo, pero es el camino, pues, como decía el resto de los compañeros. Creo que estamos viviendo un momento un poquito, no solamente difícil, sino coyuntural y decisorio para la vida de nuestro país. Me preocupa un poquito los violentos, ¿verdad? Porque hay gente que está despertando fantasmas que son tremendamente peligrosos, como es la guerra civil. En Venezuela ya nosotros hemos tenido situaciones en el pasado, por ejemplo en tiempos de Boves y la guerra federal, donde la cuarta parte de la población de Venezuela fue diezmada por haber desatado ese fantasma que es la guerra civil. Nuestro país, como decía Lee, el pueblo es sabio y paciente, y como dice el compañero Diosdado, el que está quieto hay que dejarlo quieto. Pero es un fantasma tremendamente peligroso, y quienes lo despierten no sobrevivirán si ese fantasma se levanta. Entonces, esta es nuestra oportunidad para frenar ese fantasma, que no lo necesitamos. No necesitamos matarnos entre nosotros. Quien necesita la violencia es quien tiene su proyecto de reimponer el capitalismo en Venezuela, reimponer una sociedad de clases en Venezuela. Y eso sí que es algo tremendamente peligroso, es algo que no lo necesitamos y que sencillamente nos va a llevar es al pasado. Y con todos nuestros problemas, el camino es para adelante, no hay alternativa. Nuestros problemas serán resueltos sin violencia, y este es el instrumento no mágico, sino el instrumento coyuntural para resolver esta crisis que continuará. Porque es mentira que la oposición se va a quedar tranquilo después que todo esto pase, ya inventarán otra cosa. Pero bueno, en el nombre de Dios y en el bien de nuestro país y por el futuro de nuestro país, tenemos que insistir en esta vía, porque no hay otra, no hay otra. Y ahí vamos en la lucha. Gracias, hermano.